Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que nos llama a nosotros a vivir desde su palabra, a fortalecernos. Y me invité a imaginar peñan de Yara, e Yahweh señan de Ayuben de Abitebe, Penesher en Noiguri, Ajendú, la Penebe lleva que, la Penebe y Coten Hazer, Anabe, Ayuben de Abitebe. Y está muy cercano. Por eso nosotros leemos hoy desde el primer libro de Samuel, capítulo 1, 19 al 20 y luego 24 al 28. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por la vida del Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me lo concedió lo que le pedía. Ahora yo a mi vez se lo cedo a él, para toda la vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Queridos hermanos, este es el momento de agradecimiento. Ya llegué a Ana. Aquí es un modelo, un ejemplo. Ana, que estaba suplicando a Dios. Soy estéril. También nosotros en nuestra vida espiritual podemos ser estéril. Lo importante es arrodillarse. Es la súplica. Señor, dame un hijo. Queridos hermanos, esto significa: queremos que la vida y la gracia de Dios continúe. Esa es la gran esperanza. Y eso es lo que entonces Ana, después de haber recibido, ahora se vuelve a presentar ante el Señor y tiene un corazón agradecido. Ñandeña mañana maravilla, ya lleva jamón burriña mañana. Vaya pa peñan de yara, ñandero basá, vaya pa peñan de yara y cuame, éjome en baite ñandere. Ñandeco anga, ya es jamón burriré, ya es bueno, Señor, tú me lo has dado y por eso yo te lo cedo, porque en realidad este niño te pertenece. También, queridos hermanos, todas nuestras acciones, todo lo lindo, una nación linda, una familia linda, una vida nueva, santa, cielos nuevos, tierra nueva, depende de nuestro esfuerzo, pero recordemos que es la gracia de Dios que actúa en nuestro corazón. Operar el añañe suana así como Ana. Añañe pomoyana peñan de ya en donde peñan de naseña y cotemeno, lleva a yeyebrechupe. Añan de ya, añan de nendu. Shamael, Shamuel, que es el hijo justamente de Ana, porque Dios escucha nuestras súplicas. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.